Muy buenas noches, amigos televidentes, que están siempre en la buena sintonía de Canal 5 de TV Granada. Nosotros seguimos con más de la transmisión de lo que vendría siendo la bajada del santo patrono de Diría, San Pedro Apóstol. Estamos viendo ya lo que vendría siendo la finalización de esto, la vela final. Esta es la última parada que da el santo patrono de Diría, San Pedro. Les mando un saludo a todos los que ya se están conectando a través de Facebook y también siempre siguiendo la sintonía de Canal 5 de TV Granada. Estamos viendo todas las personas que están desde muy tempranas horas para lo que vino siendo la misa en honor a la festividad de la bajada del santo patrono de Diría. Está comenzando a tirarse las pirotecnias. A ver si se pueden notar por ahí. Las últimas pirotecnias del día. El día de mañana nosotros vamos a estarle llevando a cabo lo que vendría siendo la patronal, las fiestas patronales en honor al San Pedro. Mandándole un saludo como siempre a todas las personas que se están sintonizando a través de Facebook. Aparecemos como Canal 5 de TV Granada. A todos los que están en diferentes departamentos. Por acá también andan las personas que no son solamente de Diría, también de Masaya, Managua, Niquinomo, inclusivamente también de Nandaime, de Granada. Y a través de Facebook, porque nos están mandando saludos de diferentes países que están viendo las tradiciones de acá de Nicaragua, específicamente lo que vendría siendo la bajada del santo patrono de Diría, San Pedro Apóstol. Acá estamos en la casa de una de las mayordomas, la mayordoma de acá de Diría. Esta vendría siendo ya la vela final de lo que es la bajada de San Pedro Apóstol, el patrono de acá de Diría. Recuerden que nosotros estamos transmitiendo también a través de Facebook, aparecemos como Canal 5 de TV Granada. Les mando un saludo a todos los que están conectados. Y recuerden que el día de mañana, domingo, vamos a estarle llevando también en vivo y en directo por la pantalla de Canal 5 de TV Granada lo que vendría siendo la patronal, las fiestas patronales, en honor a San Pedro Apóstol, el patrono de Diría. Más de 2.000 catamales fueron predestinados para esta celebración al santo patrono de Diría, San Pedro Apóstol. Estamos viendo cómo ya se está introduciendo al santo patrono a la casa de la última vela, ya es lo que vendría siendo la bajada del santo patrono a la casa de la mayordoma. Vemos cómo están aplaudiendo todas las personas. Aquí se queda el santo patrono en vela toda la noche y sale a las 5 de la mañana a hacer su recorrido. Y luego se vienen las patronales que nosotros vamos a estarle llevando a cabo a través de Canal 5 TV Granada la transmisión en vivo y en directo, así como les llevamos hoy lo que fue la misa de la bajada del santo patrono y ahora pues que estamos finalizando con la vela. Se queda en vela toda la noche y sale a las 5 de la mañana a hacer su recorrido habitual de todos los años. Esto estuvo paralizado por 3 años debido a la pandemia del COVID-19. Y otra vez se volvió a reanular. Estamos viendo que hay mucha gente que esperaba con ansia esto.
De esta manera está finalizando lo que vendría siendo la bajada del santo patrono de Diría San Pedro. Con música, festividades de parte de todos los pobladores de acá, de diferentes partes de Diría. Juegos pirotécnicos y las entregas también de más de 2.000 nacatamales. 2.000 nacatamales fueron destinados para esto, imagínense. Saludos desde Granada a toda la gente que se está sintonizando a través de Facebook también. Y los que nos están viendo a esta hora de la noche a través de la pantalla de Canal 5 de TV Granada. Como les volví a repetir, nosotros estuvimos llevándole a cabo lo que fue la misa al inicio de toda esta transmisión, lo que fue la misa. En honor a la bajada del santo patrono de Diría, San Pedro Apóstol. Después les llevamos lo que fue la bajada en sí, toda la algarabía que se vivió, todas las personas que celebraron a lo grande esta tradición nicaragüense. Les llevamos entrevistas también y el día de mañana vamos a estarles llevando lo que es la fiesta patronal en honor al santo patrono de Diría, San Pedro Apóstol. Les recuerdo también que no olviden suscribirse a nuestras páginas. Aparecemos en YouTube, en Facebook e Instagram como Canal 5 TV Granada. Somos una familia numerosa para que ustedes también, si no siguen todavía las páginas, se vayan desde ya. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook también, Canal 5 TV Granada, donde pueden dejarnos sus comentarios, saludes y demás. Nosotros nos dirigimos desde Granada hasta acá, Diría, para llevarles lo que es la transmisión en vivo de esta festividad de la bajada de San Pedro, el patrono de Diría. El patrono ya está adentro de la casa, donde aquí están preparándose para repartirse los 2.000 nacatamales que fueron destinados para esta celebración. Vean toda la gente que está esperando esto y celebrando a lo grande lo que viene siendo la bajada del santo patrono San Pedro. A pesar de la hora acá no noto cansancio, no noto cansancio de ninguna manera. Todas estas personas están felices, celebrando. Yo al inicio de las transmisiones anteriores estaba hablando de que hay niños acá que andan también celebrando esto. Tradición 100% nicaragüense, como todos los granadinos, también los de acá de Diría, que celebran a lo grande esto que vendría siendo la bajada del santo patrono. Y no solamente el día de hoy sábado, sino también mañana domingo se va a estar llevando las patronales, que nosotros vamos a estarle transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes. Se estuvieron preparando las familias, los católicos en sí también, para esta festividad con más 2.000 nacatamales, imagínense ustedes. Hoy se queda el santo patrono acá en esta casa, donde la mayordoma se queda en vela por toda la noche, y el día de mañana va a estar saliendo desde las 5 de la mañana en su recorrido, y después se va a llevar a cabo lo que es las patronales. Nosotros le vamos a estar llevando en vivo y en directo a todos ustedes esto de las patronales el día de mañana, para que se estén atentos de la transmisión en vivo y en directo de Canal 5 de TV Granada. Un saludo muy grande para los que nuevamente están viendo a través de Facebook esta transmisión en vivo, y también para los que están desde la comodidad de su hogar viendo Canal 5 TV Granada. No solamente nos empapamos de cultura nicaragüense, nosotros los granadinos, puros pinoleros, sino que también les mando un saludo a todas las personas que se conectan de diversos países, de Washington, de New York,
de Canadá, Costa Rica y también de diversos departamentos de acá de Granada, de Nicaragua, como Granada, Nanaime. Por acá dicen saludos desde El Rosario. Soy devota de San Pedro. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, amigos, televidentes, también por las pantallas de Canal 5 de TV Granada. Les recuerdo que estábamos llevándole a cabo lo que es la bajada de el santo patrono de, diría, San Pedro Apóstol. Por acá nos dicen saludos desde Nueva Jersey, un saludo muy grande. El día de mañana vamos a estar transmitiendo también en vivo y en directo para todos ustedes lo que es la patronal en honor al santo patrono de, diría, San Pedro Apóstol. Al inicio del día de hoy se llevó a cabo lo que fue la misa también en honor a la bajada de San Pedro. Felices de transmitirles a ustedes nuestras culturas y tradiciones nicaragüenses. Les recuerdo que esto no se vendría, se viene realizando siempre todos los años, pero estaba paralizado desde hace 3 años debido a lo que viene siendo el COVID-19, la pandemia a nivel mundial. Y todas estas personas estaban con ansias desde hace 3 años estaban con ansias de celebrarlo a lo grande. Y pues en una de las entrevistas que nos estuvieron comentando, que ustedes pueden verla en las últimas transmisiones que estuvimos en Canal 5, por Facebook, ustedes pueden notar que estuvimos entrevistando a una de las personas que nos decía de que esta vez se desbordó más que los años anteriores. Hay muchas más personas, hay más cantidades y por lo tanto hay más preparación. Más de 2.000 nacatamales, imagínense ustedes. La cantidad y el trabajo que lleva a hacer eso, 2.000 nacatamales. Estamos viendo por ahí niños que vienen con familiares también. Jóvenes, familias completas. Cuando veníamos en la bajada, las personas se comenzaban a salir de sus casas y se ponían en las aceras para poder ver al santo patrono de, diría, San Pedro. Y los comerciantes también andaban aprovechando las ventas y también aprovechando esta tradición como buenos pobladores de acá de Diría. Sean bienvenidos a los nuevos que ya se están integrando a la familia de Telecable. Y también los que ya están iniciando a ver nuevamente esta transmisión, que es lo que viene siendo la bajada del santo patrono de, diría, San Pedro. Nosotros nos trasladamos desde Granada hasta Diría para poderle llevar a cabo lo que es la transmisión en vivo de esta festividad y esta cultura 100% nicaragüense, para que ustedes se empapen más de lo que vendría siendo nuestras culturas nicaragüenses. A través de Facebook estamos transmitiendo en vivo y en directo también para todos ustedes. Les mando un saludo a los que nos están viendo desde Facebook, nuestras redes sociales. Aparecemos también en YouTube, tenemos cuenta en YouTube y en Instagram como Canal 5 TV Granada. Ya somos una familia muy grande y ustedes, si todavía no están siguiendo las páginas, pueden seguirlas. Les repito, Canal 5 TV Granada. Y estamos viendo cómo celebran uno de los muchachos que vienen en grupo, están celebrando. En la espera también, por supuesto, de lo que se va a venir siendo la finalización de esta bajada del santo patrono de, diría. El patrono, para los que están comenzando a ver la transmisión en vivo y en directo por Canal 5, el patrono San Pedro ya está dentro de esa casa, esa morada, donde va a estar ahí toda una vela, va a estar la vela por toda la noche, ahí va a descansar. Y mañana va a salir a las 5 de la mañana a hacer su recorrido y nuevamente va a estar, seguidamente va a estar llevándose lo que es la patronal que nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. También hay personas que nos sintonizan desde Diría, ¿por qué no? Quizás por sus trabajos no pudieron ver en vivo y en directo, no pudieron estar
en la celebración de la bajada y pues se unieron a Canal 5 para verlo. Les mando un saludo a todas esas personas. Amamos sus culturas, amamos esta hermosa tradición de acá de Diriá y por eso también queremos llevarlo a cabo y por las transmisiones. Recuerde que mañana vamos a estar en vivo y en directo a lo que viene siendo la patronal, las fiestas patronales acá en Diriá del Santo Patrono. Desde las 10 de la mañana. Acá falta que los músicos comiencen a entonar esas notas musicales. Están esperando con ansia los pobladores. Si ustedes se preguntan, ¿qué tanto esperan? Pues, si ya entró el Santo Patrono, ¿verdad? A la casa donde va a estar en vela por el día de hoy. Mañana va a salir a las 5 a.m. Lo que esperan acá, damas y caballeros, es que esto todavía sigue, todavía falta. Todavía falta mucho más. Faltan los músicos que salgan. Ahorita están tomando refrigerio. Falta que salgan ellos, comiencen a entonar melodías. Les recuerdo que el día de mañana nosotros vamos a estar transmitiéndole en vivo y en directo la fiesta patronal en honor al Santo Patrono de Diriá San Pedro. Para que no se lo pierdan el día de mañana desde la comodidad de su hogar y sintonicen Canal 5 TV Granada. El día de hoy nosotros estuvimos llevándole la transmisión de esta celebración completita. No nos perdimos ni un detalle para que usted tampoco pueda perderse ni un detalle de esto, ya que no pudimos estar, ya que ustedes están en la comodidad de su hogar y puedan decir, yo estuve ahí presente viendo la transmisión de Canal 5 TV Granada. Así que yo estuve ahí, yo no me perdí ningún detalle con la transmisión que dieron por Canal 5. Les estuvimos llevando entrevistas al inicio de lo que fue la misa en honor a la bajada del Santo Patrono de Diriá. Nuevamente les llevamos entrevistas. Y si ustedes pues se la perdieron y hasta ahora están llegando de su trabajo, de sus centros de estudios, pues pueden irse a la página de Facebook. Aparecemos como el Canal 5 TV Granada. Pueden irse a las últimas transmisiones en vivo y ahí pueden ver todo lo que nosotros estuvimos transmitiéndole. La misa completa. Ahí está completa la misa. La oración y todo. Para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle. Estuvimos llevándoles entrevistas también de por qué se celebra esto. Hace cuánto no se celebraba debido a la pandemia de COVID-19. Cómo se vinieron preparando las familias también. Y claramente que el día lunes por el noticiero vamos a estar llevando una pequeña nota informativa para que ustedes se empapen más de este tema. Un saludo muy grande a las personas que están viéndonos a través de Facebook. Desde Diriomo y Notero. También sean bienvenidos a las personas que se están comenzando a integrar ya a esta transmisión que le llevamos en vivo y en directo por la pantalla de Canal 5 TV Granada. Para los usuarios que se están integrando a esta transmisión que les estamos llevando, es la bajada de San Pedro, el apóstol de acá de Diriá. Se llama San Pedro. Esta celebración de la bajada y seguidamente el día de mañana domingo se va a llevar a cabo lo que es las patronales. Esta celebración, como todos católicos, estuvo paralizada por 3 años debido a la pandemia y pues el día de hoy se pudo continuar con esto. Vemos como todos los pobladores de acá estuvieron muy ansiosos para recibir al Santo Patrono.
y seguir con una de las tradiciones nicaragüenses. Seguir con normalidad a pesar del COVID-19. Les recuerdo que estamos también transmitiendo a través de nuestras redes sociales de Facebook. Aparecemos como Canal 5 TV Granada. Y si ustedes nos siguen las demás cuentas de nuestras redes sociales en Instagram o YouTube, igualmente Canal 5 TV Granada, para que formen parte de una familia enorme que hemos construido ahí para todos ustedes. Ya están saliendo los músicos. Ya están saliendo los músicos. Para que ustedes vean cómo va a comenzar esto a cobrar vida nuevamente, a ser más alegre de lo que está ahora. Les recuerdo que el santo patrono San Pedro ya está dentro de la morada que estamos viendo por acá, de la mayordoma, la morada de la mayordoma, donde acá la imagen del santo patrono San Pedro Apóstol va a estar acá toda la noche y el día de mañana va a salir a las 5 a.m., 5 en punto de la mañana. Y nuevamente se va a seguir su recorrido y después va a estar lo que es la fiesta patronal, que nosotros, por supuesto, vamos a estarle llevando en vivo y en directo por la pantalla de Canal 5 TV Granada. Quiero que miren cómo está este ambiente por acá. Miren el ambiente, las personas no tienen sueño para nada, celebrando al Santo Patrono. Y es que ¿cómo van a tener sueño si hace 3 años que no se llevaba a cabo esta festividad debido al COVID-19 y ahora pues continúa? Diría siempre, todos los años celebra lo grande esto. Y por supuesto usted puede vivirlo desde la comodidad de su hogar, gracias a la transmisión que estamos llevando por medio de Canal 5 TV Granada. Vamos a movilizarnos un poco para que ustedes puedan ver los músicos que van a tocar acá. Ya se están preparando. Esta calle está llenísima. Miren, y por el otro lado también, por las afueras de esta calle ya saliendo y que una a la otra, no sé sus nombres, pero la siguiente calle también está llenísima de personas que vienen a celebrar la bajada del Santo Patrono de Diría. Por acá ahí están los músicos preparándose. Y es que esto sigue, damas y caballeros, esto sigue. Y recuerde, por supuesto, que nosotros le estamos transmitiendo también por Facebook, Canal 5 TV Granada, y el día de mañana también vamos a estar en vivo y en directo para todos ustedes, transmitiéndoles lo que vendría siendo las fiestas patronales. La hípica es el día de mañana. El día de mañana es la hípica que le vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo de lo que es Santo Patrono San Pedro. La hípica del día de mañana. La hípica del día de mañana inicia desde las 5 de la mañana. Imagínense cuando sale San Pedro, el Santo Patrono de acá de Diría, sale de esa morada donde está la mayordoma. El santo patrono ahí está descansando y sale mañana a las 5 de la mañana y nuevamente se va a seguir continuando esta festividad con la hípica. Ahí estamos viendo el inicio, donde comienzan a entonar los músicos. Las personas comienzan a bailar.
Por acá se unen también. Otro grupito, los grupitos se están uniendo para comenzar a bailar. Qué bonito, ¿verdad? Miren cómo se unen. Las personas comienzan a unirse. Al grupito que inició bailando se comienzan a unir y comienzan a golpearse. Esto no, para los que no conocen, les repito, esto de los golpes es normal en esta tradición, es normal. ¡Viva San Pedro! Los dos grupitos y comienzan a golpearse. Normal, de eso se trata. Esto de eso se trata. Mira por ahí. Un saludo muy grande para los que están comenzando ya a unirse a la transmisión que le estamos llevando por la pantalla de Canal 5 TV Granada. Les recuerdo que le estamos llevando lo que viene siendo la bajada del santo patrono de, diría, San Pedro Apóstol. Estuvimos transmitiéndole en vivo y en directo para todos ustedes desde muy tempranas horas lo que vino siendo la misa en honor a la bajada del santo patrono, y seguidamente venimos también llevándole la bajada en sí, todo el recorrido que se llevó a cabo, donde las familias de acá, de los pobladores de Diría, y no solamente ellos. Miren. Ahí se están golpeando dos y dos. Hacen siempre estos bailes que vienen siendo solo brincaditos y comienzan en dos personas, comienzan a pegarse. El que se pega es más duro. Y comienzan a unirse también, de las personas que están acá atrás, comienzan a unirse. Esta es la vela ya, finalizando con la bajada del santo patrono. Por ahí estamos viendo dos personas más que se están golpeando. En vivo y en directo. Golpear.
De esto se trata, damas y caballeros. Así se celebra al santo patrono de Diría. Estuvimos llevándole nosotros lo que fue la misa al inicio de la tarde del día de hoy. Hoy sábado le llevamos lo que fue la misa en honor a la bajada del santo patrono. Seguidamente estuvimos dándole las transmisiones en vivo y en directo también de la bajada en sí, donde ustedes pudieron notar y también ver entrevistas. Estuvimos entrevistando a personas que nos comentaban que desde hace 3 años que no se llevaba a cabo esta celebración debido al COVID-19. Ok, estamos viendo. Celebración del Santo Patrono. Ok, el que se enoja pierde. Esto es una celebración, ¿no? Así se celebra entre golpes. Y el que se enoja pierde. Por ahí estuvimos viendo, para los que notaron, 2 personas que pues estuvieron ahí golpeándose y uno se enojó, parece. Pero así es, así se celebra acá. El que se enoja pierde, damas y caballeros. Estamos llevándole a cabo lo que es la transmisión en vivo y en directo de la bajada del santo patrono de acá de Diría, San Pedro. Para las nuevas personas que ya se están integrando a la transmisión en vivo y en directo que les estamos llevando por Canal 5 TV Granada, sigue la fiesta acá, celebrando Santo Patrono de Diría San Pedro Apóstol. Y el día de mañana recuerda que nosotros vamos a estar en vivo y en directo también llevándole lo que es la hípica. Las patronales de... Diría. Los músicos entonaron, los músicos estuvieron tocando, estuvimos viendo cómo se celebra acá al santo patrono. Claro que hubieron personas pues que se enojaron, pero esto sí es, el que se enoja pierde, como siempre. Y inician otra vez los músicos. Ahora vamos a ver cómo comienza nuevamente a desarrollarse este ambiente. Nos vamos a trasladar a la otra parte de la calle. Acá al otro lado para que ustedes vean donde ya se está desarrollando otro grupito. Los músicos comienzan nuevamente y aquí es donde comienzan a golpearse. Así es como se celebra acá al santo patrono. Abrazos al inicio. Se dan unos abrazos y se dicen... Así como no te enojes, se abrazan para que ustedes noten. Estamos acercando, se están comenzando a hablar, están comenzando a charlar. Y nuevamente seguidamente van a estar dando inicio a esto. Cuando los músicos comiencen, ellos comienzan también a saltar y después a golpearse. Recuerda que el día de mañana nosotros vamos a estarle llevando también un poco más de lo que es esta celebración a través de Canal 5 TV Granada, para que ustedes estén atentos.
Por ahí están los músicos ya preparándose. Y aprovecho para mandarle un saludo muy grande a las personas que ya se están uniendo a la familia de las redes sociales de Canal 5 TV Granada. Aparecemos en Facebook, YouTube e Instagram como Canal 5 TV Granada. Y ahora también el canal 103 de Transcable. Acá hay personas de diferentes departamentos, no solamente de Diriá. Acá vienen personas desde Managua para ver cómo se celebra lo grande al Santo Patrono. Por ahí estamos viendo el inicio de cómo se está desarrollando otro nuevo grupo que va a comenzar a danzar y seguidamente a golpearse al Santo Patrono de Diriá, San Pedro Apóstol. Por acá se estaba desarrollando un grupo, los músicos se fueron para este lado, donde ya está otro grupito danzando, celebrando al Santo Patrono. Vamos a ver si nosotros seguimos transmitiendo. Queremos que vean a detalles de esto, así que vamos a ver si nos bajamos acá con la gente, nos unimos a esta celebración tan grande y vamos para que vean cómo se celebra esto. Ustedes sigan con la transmisión de Canal 5 de TV Granada. Acá vemos cómo ya comienzan a repartir la comida. Ya se está dando la repartición de comida, más de 2.000. 2.000 nacatamales estaban destinados, pero a mí me llegó la información que fueron más de 2.000 nacatamales, imagínense. Destinados para Santo Patrono, para celebrar esto. Al Santo Patrono de Diriá, San Pedro. Ya estamos viendo a las personas cómo están comenzando a integrarse. Aprovecho para mandarles un saludo muy grande a la familia que tenemos en Facebook, que nos está viendo en la transmisión en vivo. Para los que estaban ahí a través de Facebook, pudieron notar, y yo les recuerdo también a los que están a través de Canal 5 TV Granada, que nosotros estuvimos llevándole a cabo toda la celebración en sí de esto. De el patrón, diría, tuvimos desde el inicio lo que fue la misa, completa la misa, la llevamos en la transmisión en vivo. Seguidamente estuvimos por la bajada de San Pedro entrevistando a personas que ustedes, si no han visto las entrevistas de por qué se celebra esto, cada cuántos años, de qué manera se estuvieron preparando, entre otros datos, ustedes pueden irse a Facebook. Aparecemos como Canal 5 TV Granada y ahí pueden ver la transmisión en vivo completita de lo que fue hoy, sábado 18. ¿Cómo se celebró acá al Santo Patrono de Diriá? Ahí estamos viendo los juegos pirotécnicos también.
hasta la comodidad de su hogar, nosotros estamos llevando a cabo lo que es la transmisión en vivo y en directo de la celebración al patrono de Diría, San Pedro. San Pedro Apóstol. Y el día de mañana, pues no se lo pierdas, porque también seguimos con más de esto. Mañana domingo. Hay muchísimas personas aquí, no solamente esta parte que ustedes logran ver en la transmisión en vivo, sino también llegando a la esquina y doblando a la siguiente calle, también está lleno de personas. Personas que se salen de sus casas también para ver la transmisión. Que salen para ver esta festividad. Saludos muy grandes a las personas que están comenzando a unirse a la transmisión en vivo y en directo que les estamos llevando por la pantalla de Canal 5 TV Granada de lo que es la festividad de la bajada del santo patrono de Diría, San Pedro Apóstol. Estuvimos desde muy tempranas horas acá en Diría para llevarles a cabo el inicio de todo, lo que fue la misa completa, seguidamente con la bajada. Ustedes notaron, para los que estuvieron a través de Facebook, diversas entrevistas que estuvimos haciéndole a personas. ¿Qué significaba para ellos esta celebración? Y me comentaron que llevaban 3 años de que no se celebraba debido al COVID-19, el virus que está azotando a nivel mundial, y pues estaban muy ansiosos. Desde esos 3 años estaban muy ansiosos por poder celebrarla este año, hoy sábado, al santo patrono de Diría, y dicen que sobrepasó a los años anteriores. Hay más personas que los años anteriores en los que se venía celebrando al santo patrono. Ahora estamos finalizando esta transmisión con lo que vendría siendo ya la vela final de la bajada de San Pedro Apóstol. En esta parte está la morada, donde está la imagen del santo patrono, ya está descansando. Ahí va a estar por toda la noche y el día de mañana va a salir a las 5 a.m. Y seguidamente vienen las patronales, que nosotros vamos a estarlas llevando en vivo y en directo para todos ustedes el día de mañana por la pantalla de Canal 5 TV Granada y también a través de Facebook. Para los que no pueden estar el día de mañana en sus casitas, también pueden sintonizarnos por ahí, por la red social de Facebook. Aparecemos como Canal 5 TV Granada. Un saludo muy grande para las personas que nos ven desde ahí. También les recuerdo que estamos a través de Instagram y YouTube, Canal 5 TV Granada. Y ahora estamos también por Canal 103 de Transcable. Estamos esperando si podemos nosotros trasladarnos hasta la parte donde están celebrando en grupo, donde están los músicos y están comenzando a golpearse. Así se celebra esto.
Y al inicio de la transmisión estuvimos mostrándola. Y ahora queremos trasladarnos a aquella parte. Pero hay demasiadas personas, entonces se nos está dificultando un poco. Pero vamos a ver si nosotros podemos llegar hasta allá para que ustedes tengan más detalles a fondo de esta celebración. Por supuesto, por Canal 5 TV Granada. De parte de Lucy Pérez, les mando un saludo a todos los que están en la transmisión en vivo y en directo. Ya sea por Canal 5, TV Granada, o también por Facebook. Les recuerdo Facebook, Instagram, Canal 5 TV Granada, para que ustedes vayan y formen parte de esta enorme familia que hemos venido formando. Y el día de mañana recuerda que vamos a estar también en transmisión en vivo para todos ustedes. De las patronales se diría. Hola. Estamos viendo, damas y caballeros, cómo ya comienzan a hacer filas las personas en la casa de la mayordoma para ya poder obtener y que les den lo que vendría siendo la comida que se ha venido estado preparando desde semanas atrás para esta celebración del Santo Patrono de Tiria. La música por el otro lado también, como siempre, no puede faltar. Diversas comidas fueron preparadas, entre ellas bistec. Nos informan que también sopa, nacatamales, chicha, carne de res y esto mañana sigue todavía, así que les recuerdo que mañana su cita es a través de Canal 5 TV Granada en transmisión en vivo que le vamos a estar llevando. Y también, por supuesto, por Facebook de las patronales de Diria. De esta manera finaliza lo que viene siendo la bajada del Santo Patrono, San Pedro. Nosotros nos estamos despidiendo ya, deseándoles que tengan una excelente noche. Y que recuerden que el día de mañana su cita es con Canal 5 TV Granada. A través de Facebook también vamos a estarles llevando a cabo lo que es la transmisión de las patronales en honor al Santo Patrono de Diria. Me despido de ustedes. Lucy Pérez estuvo con ustedes llevándole a cabo la transmisión en vivo y en directo. Y mañana también vamos a estar transmitiendo para todos ustedes por Canal 103 de Transcable. Muchísimas gracias. Les deseo excelente noche. Y recuerden que su cita es el día de mañana por Canal 5 TV Granada.
iniciamos desde las 2 de la tarde el día de mañana llevándoles a cabo la transmisión en vivo y en directo de lo que vendría siendo las patronales de acá de Diría en honor al santo patrono San Pedro. De esta manera yo me despido deseándoles una excelente noche y que pasen un lindo fin de semana.